Bienvenidos a la conferencia del Gran Engaño, en nuestro tercer año aquí. Precisamente hoy vamos a tener un tema que creo que es realmente interesante, pero que vale la pena avisaros de algo. Sin prejuicios. Si hay prejuicios para ver algo de lo que voy a presentar hoy aquí, os vais a quedar sin entendimiento de lo que podréis saber. ¿Por qué os digo esto? Pronto lo vais a ver. Vamos a presentar descubrimientos arqueológicos que no interesa mucho que salgan a la luz. Y vais a ver realmente cosas sumamente interesantes. Lo que nos quieren ocultar. Hallazgos de gigantes en la Tierra. ¿Qué veis aquí? Esto es un texto bíblico escrito hace muchísimos años, en el cual hablaba de que había gigantes en la Tierra. ¿Es esto verdad o es un mito que alguien se inventó y lo escribió en la Biblia? Vamos a verlo. Extraído de este libro de Jonathan Gray, encontramos precisamente esto, haciendo referencia a otro escrito anterior, donde aparece precisamente un gigante, como habéis visto en pantalla, de unas medidas tremendas, de más de 3,5 metros de altura, y que estuvo dando vueltas como una feria para ser mostrado, y después, como era de esperar, terminó desapareciendo. Ya veis, no era nada pequeño, 3,70 su altura. Pero esto no es todo. Vayamos al Museo de Fósiles Monte Blanco, en Texas, y mirad qué aparece también aquí. Restos humanos de un hombre de 4 metros 57 centímetros de altura. Todos estos restos están aún conservados y se pueden ir a visitar. Huella de pisada humana fosilizada en roca de granito. Y esto está en una reserva forestal de Cleveland, en Estados Unidos. Fue descubierta en febrero de 2002. Sencillamente, si miráis, la persona que pone el pie encima de la otra pisada totalmente petrificada, nos damos cuenta que parece un pie casi de risa el suyo. La medida es de casi 60 centímetros, equivalente al pie de un hombre de una altura de unos 4 metros. Y aquí tenéis una huella de zapato en terreno de pizarra, en Antelope Springs, en Utah. La ciencia oficial dice que tendría más de 500 millones de años, pero hay un problema. Porque hace, según la teoría de la evolución, 500 millones de años, no había humanos en la Tierra. ¿Cómo puede ser esto? Pisadas humanas y de dinosaurio petrificadas halladas en Laetoli, Tanzania. Si nos decían que los dinosaurios y los seres humanos no habían convivido, ¿cómo puede ser que se encuentren pisadas totalmente petrificadas de los dos juntos? Y no es la única. Huellas humanas y de dinosaurios halladas en el lecho petrificado del río Paxuli a su paso por Glen Ross, en Texas. Y ahora nos vamos a este otro museo de evidencias de la creación. Suena extraño, ¿eh? ¿Evidencias de la creación? Pero si siempre están enseñando evolución como algo totalmente cierto. Mirad qué hay en este museo, aún más sorprendente y más claro. Pisada de hombre y de dinosaurio encontrada en Texas. Además, la pisada primera fue de hombre y casi automáticamente después de dinosaurio, como si hubiesen salido corriendo uno para acá y el otro para allá cruzándose. ¿Por qué? Pues hay textos que indicaban el porqué de todo esto. Pero seguiremos viendo ahora hallazgos de artefactos sorprendentes. Y curiosamente, mirad un texto que decía de que en el principio del mundo existían personas que estaban trabajando con el bronce y el hierro. Mirad una vez más qué hay en este museo. ¿Veis algo extraño? Un martillo incrustado en roca. ¿Cómo es posible esto? Pues aquí hay toda una descripción del metal, dónde fue hallado, etcétera, etcétera. Para que lo veáis mejor. Esto no son bromas, esto existe y lo podéis visitar. Si vamos a este otro museo, el Klecksdorp,
¿Qué encontramos aquí? Esfera metálica con ranuras. No sé si os dais cuenta, en mitad de la esfera. Fue hallada en un estrato en Ottosdal, Sudáfrica. Según la ciencia oficial, la esfera tendría unos 2.800 millones de años. Pero no habían humanos en la Tierra en ese entonces. ¿Quién la hizo? ¿O es que el cómputo de años en verdad no cuadra con lo que nos están explicando? Aquí tenéis más detalles, porque además están vacías por dentro. Y ahora vamos a centrar el tema básicamente en este señor, el arqueólogo aficionado Ron Wyatt. Un señor que murió en el año 1999. Nosotros tuvimos la oportunidad de entrevistar a su familia. Fue un momento impresionante. Y vais a ver qué es lo que Ron Wyatt tenía en sus manos. Primero de todo, él también halló huesos de seres humanos gigantes. Mirad precisamente este hueso, de qué parte está extraída del pulgar derecho. Más detalles. Pequeños no eran, ¿eh? El Arca de Noé. ¿Sabéis que se ha hecho una película recientemente sobre el Arca de Noé? Diciendo auténticas barbaridades fuera de lugar. Es Hollywood, ya se sabe. Pues este señor encontró el Arca de Noé en el monte Ararat. ¿Es broma? La Biblia hacía referencia que en el monte Ararat, en Turquía, es donde el arca, después del gran diluvio universal, se aposentó. ¿Es un mito, sencillamente? Pues ahora, veréis si esto es un mito. Primero de todo, algo que le puso a él sobre la pista es esta fotografía en 1959... Al examinar rutinariamente fotos aéreas de su país, el capitán del ejército turco, Lilan Durupinar, se encontró con la formación que veis aquí en la foto, a 1.900 metros de altitud. 17 años más tarde, en 1977, Ron Wyatt visitó el lugar. Obteniendo un permiso oficial, Ron y otros llevaron a cabo una investigación más a fondo durante un periodo de varios años. Utilizando detectores de metales, escáneres de radar del subsuelo, pruebas de laboratorio, análisis químicos, etc., sus resultados fueron bastante sorprendentes. La evidencia era innegable. En diciembre de 1986, después de un trabajo de investigación por parte de sus propios científicos, miembros de la Secretaría de Relaciones Exteriores, el Ministerio del Interior y los investigadores de la Universidad de Ataturk se reunieron y finalmente llegaron a la conclusión de que estos eran, de hecho, los restos de la mítica arca. En reconocimiento por su trabajo, Ron fue invitado como eso, el invitado de honor, en la inauguración del nuevo Parque Nacional el 20 de junio de 1987. Este lugar aún está edificado en Turquía. En mayo de 1989 se inauguró el centro de visitantes. Y podéis pensar, ¿puede ser? ¿Os dais cuenta de la fotografía que nos ha servido de portada? ¿La misma que veis aquí? ¿La veis mejor ahora? Cuando los científicos, entre comillas, llegaron a este lugar, dijeron, después de tomar unas medidas, eso sí, es una curiosa formación rocosa que coincide con las medidas que se daba del Arca de Noé en la Biblia, tanto en largo como en ancho. Pero es una formación rocosa, nada más. Esas fueron todas las pruebas científicas que ellos hicieron sobre el lugar. Ron Wyatt, gracias a Dios, hizo algo más. Mirad otra fotografía vista desde otra perspectiva del Arca de Noé. Totalmente petrificada, ¿eh? Pero además os he de decir que la madera era bastante distinta de la que tenemos ahora. Aquí otra perspectiva, el hundimiento achatándose de las paredes del Arca de Noé, lo que ha provocado lo que veis en la fotografía superior. De distintos pisos se hundieron. Y mirad también aquí, materiales de composición del Arca de Noé. Podéis encontrar de qué estaba hecha. Aleaciones también, aleaciones, estoy hablando de aleaciones, cuando teóricamente el ser humano en esas épocas dicen que iba con un taparrabos, más o menos. Y mirad, las costillas fosilizadas del Arca de Noé. ¿Creéis que esto es una formación rocosa casual?
más sobre lo mismo. Y aquí tenéis algo muy interesante, las líneas de hierro. Todas estas cintas de colores fueron establecidas a lo largo de las lecturas del detector de metales que Ron Wyatt llevó allí y muestran un patrón regular de hierro, una confirmación más de que el sitio contiene los restos de una enorme estructura hecha por el hombre, no por la naturaleza casual. ¿Y esto? Fragmento de madera petrificada del Arca de Noé. Y además de un color rojizo, justo como se describía que era el Arca de Noé. Y esto tiene una simbología además, que ahora no os voy a contar. Aquí tenéis remaches de aleación del Arca de Noé. ¿Es posible esto? Pues es totalmente posible. Sencillamente, aquí tenéis análisis del laboratorio en el cual se van mostrando cómo todo esto es cierto. Los remaches fueron hechos de aluminio y titanio. Sabéis que el titanio es sumamente duro, pero el aluminio no se encuentra por naturaleza en la Tierra. Entonces, ¿esto qué es? Aquí tenéis a Ron Wyatt con una de las anclas de piedra del Arca de Noé. Supongo que os sorprenderán esas cruces grabadas en la roca. Se debe a que los templarios también estuvieron en ese lugar. Y dicen que cada cruz hacía la simbología de Noé y su esposa y sus tres hijos, Sem, Cam y Jafet, con sus respectivas esposas. Pero atención a esto, por si alguien no se cree que eso es el arca. Aquí tenéis la foto de escáner en 3D del interior del Arca de Noé, cedida por Ross Patterson de Nueva Zelanda, nos la cedió. Desde aquí le doy las gracias. Hecha además por Anders Olaf Borjabak de Noruega. También están en lo mismo que nosotros. Mirad, sobre todo, cómo hay compartimentos en ángulo recto. Esto es una formación rocosa casual por dentro. Pues ahora vamos a ver precisamente una presentación de pruebas en directo. Los análisis del laboratorio de uno de los remaches y muestras de la madera petrificada laminada pertenecientes al Arca de Noé. Aquí tenéis esto, el análisis del laboratorio, donde se habla de la composición. Aluminio, titanio, hierro. ¿Esto es casualidad? Certificado. Pero no es todo, no es todo. Mirad, en el Museo Arqueológico Wyatt, que está en Tennessee, en Estados Unidos, vais a ver a alguien aquí que os va a sonar. Si os giráis, lo tenéis detrás. Ángel, colaborador nuestro, estuvo en ese lugar con la madera petrificada. Yo le pediría a Ángel, por favor, que viniese a decirnos un poco, porque él es biólogo, no es nadie que no sepa de esto, se encarga específicamente, su trabajo es sobre madera. Por favor, Ángel, explica algo. Bueno, buenas. Yo me dedico especialmente al análisis de estructuras de madera antigua. Evidentemente no soy paleontólogo ni paleogeólogo, pero al tocar el material, al tocar la textura, la forma, los dibujos de la superficie de la corteza, el corte, es muy interesante porque es un tronco. Y además, en otros cortes que habéis visto antes, os han mostrado el corte transversal de la madera. Ese corte que habéis visto en aquella muestra tenía tres líneas de madera encolada. Ahora no lo estáis viendo, pero si lo pasáis luego por el stand, veréis el detalle. Veréis que son tres líneas de madera con una franja totalmente recta y perfecta, donde se ha encontrado una cola sacada de la resina de árbol. Del análisis sale que es resina de árbol, que une la madera de manera brutal, incluso superior a las mejores colas de hoy en día. La madera fue desestimada como madera en 1960, porque los primeros que llegaron cogieron trozos y vieron que no tenían anillos. Entonces dijeron, esto no es madera. Resulta que en la época en que el Arca de Noé cayó, el clima no era con estaciones como ahora. Era totalmente uniforme. Los árboles crecían como en el trópico.
a una velocidad constante, sin cambios. Entonces la madera crecía de manera uniforme. Luego los análisis de carbono muestran mayor condensación de carbono en estos elementos que en la tierra que hay alrededor. O sea que es madera petrificada. Y bueno, yo creo que ya he dicho lo que tiene que decir. Para más información, pasar por allí y podemos hablar más en profundidad, porque la verdad es que es emocionante. Doy las gracias, Ángel. Creo que la información, ya ves, es de primera mano. Y ahora vamos a mostrar otro descubrimiento que dicen muchas personas. Esto, imposible. Sodoma y Gomorra. Todos habéis oído hablar de Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Hay una palabra que precisamente deriva de uno de estos nombres, Sodoma. Pues bien, en la Biblia se hablaba de Sodoma y Gomorra y que son destruidas debido a la gran corrupción que hay allí por fuego y azufre que cae del cielo. Y a través de la Biblia se habla de que realmente esto fue así, se da por cierto, incluso en el Nuevo Testamento. Vamos a ver unas imágenes extraídas del vídeo de Art Discovery sobre arqueología en Gomorra. Art Discovery son nuestros compañeros en Tennessee, el museo que habéis visto antes, Wyatt. Pues mirad estas fotografías, los restos de la ciudad de Gomorra en Israel. Esto no es montaña porque sí, es construcción humana. Además, sus ángulos dan prueba de ello. Míralo desde distintas perspectivas. Y a través de estas imágenes vais a ver también esto. ¿Os dais cuenta? Esto no se hace solo. Y una pirámide en forma de zigurat en Gomorra, en Israel. ¿Cómo puede ser también pirámides en Israel? ¿Y en forma de zigurat? ¿Por qué? Pues era la adoración pagana de esos tiempos, que se ha extendido por todo el mundo a través de todas las culturas. Esto sería como debería ser más o menos originalmente, muy parecida, en pequeño, a la Torre de Babel, con templo incluido, y también restos de una esfinge en Gomorra. ¿No suena a Egipto también? Pues sí. Aquí lo tenéis. Todo esto no se hace solo. Míralo desde distintas perspectivas. ¿No recuerda la esfinge con el león, famosa? Pues bien, ahora aquí veis gotas de la lluvia de azufre caída precisamente sobre Sodoma y Gomorra. ¿Es verdad lo que decía el texto bíblico? Pues os vais a sorprender más. Mirad estas otras imágenes. Y no solo esto. Aquí tenéis a Ron Wyatt mostrando parte de estas gotas que caían. Y no nos vamos a conformar solo con verlo. Aquí veis de cerca una de estas muestras de bola de azufre. Pero ahora vamos a ver muestra en directo para que vosotros podáis tocar una de estas gotas, si queréis, de este azufre, que tiene una gran particularidad. ¿Sabéis? El azufre que hay normalmente por todas partes de la Tierra tiene una composición natural de un 40% azufre. ¿Sabéis? Justo en ese lugar, el azufre es de un 98,4%, su pureza. Esto es de análisis de laboratorio. Ya veis, no me lo invento. Y esto no es todo. Aquí tenéis el azufre, parte de esta gota, la tengo partida aquí. Os dejaré si queréis tocarla. Os advierto que cuando la toquéis os deberéis lavar bastantes veces, porque la potencia que desprende es brutal. Y es su olor también, Luego, si queréis, podéis pasar por el stand y allí lo podréis tener en vuestras manos. Y mirad también aquí cómo se ha extraído. Esta es una de las tantas gotas sobre Sodoma, Gomorra y las ciudades de la llanura en ese lugar, extraída y puesta aquí para que todos vosotros la podáis ver. Es una cesión directa del Museo Wyatt para que la podáis comprobar por vosotros mismos. O sea que, desde luego, esto sucedió de verdad y las pruebas están. ¿Lo habíais oído alguna vez por televisión? ¿Eh que no? Pero ahora vamos a ver más hallazgos que hizo Ron Wyatt en el Mar Rojo. ¿Sabéis cómo, por ejemplo, en la película famosa de los 10 mandamientos de Charlton Heston, cruzan, el mar se abre, se cierra, los carros de faraón quedan allí? Buah, esto es película. La Biblia se lo inventó, ¿sí?
El texto bíblico decía que había sucedido esto. No os lo voy a leer para ir deprisa, tenemos poco tiempo, pero aquí lo encontraréis todo. Este fue el éxodo de los hebreos de Egipto al monte Sinaí, todo este recorrido que veis en rojo. Mirad que cuando tienen que cruzar el Golfo de Áqaba, claro, tienen que pasar por mar, como lo iban a hacer unas 6 millones de personas, más ganado. Los carros de Faraón detrás, ¿y qué iba a pasar? Este fue el lugar, precisamente. El paso rodeado entre montañas. Justo llegaron aquí. Y aquí se encontraron encerrados. Este es el lugar del cruce del Mar Rojo. Una playa tremenda, inmensa. Cabían todas esas personas. Y esto, un modelo en 3D, en el cual encontramos el lugar donde pudieron cruzar por un puente natural que hay. Abismo a cada lado. Justo ese lugar fue por donde ellos cruzaron. Más pruebas de lo mismo. Ya veis de dónde está extraído. Más detalles. Y estos son las ruedas de los carros de Faraón. Aún están allí. Aún están allí. Aquí tenéis la comparación de los radios de las ruedas, que coinciden con los que se encontraron en la tumba de Tutankamón. Tenéis también cómo está cubierto por coral. Aquí tenéis las ruedas. ¿Habíais visto esto alguna vez? No saldrá por televisión seguramente, ¿eh? Muy difícil. Ron Guaya lo encontró. Él estuvo entrevistado en algún lugar, en algunas televisiones. Mirad cómo coincide también con las formas de los carros de Faraón de Tutmosis IV. ¿Y qué más encontró allí debajo? Huesos humanos en el lugar del cruce del Mar Rojo, justo allí. Y por si fuera poco, pezuñas de caballo, los que llevaban los carros. Fueron hallados allí, se encogieron debido al estar en el mar por el 70% aproximadamente de su tamaño original. Pero allí tenéis las pruebas. Y esto es un pilar que Ron Wyatt encontró también, que parece ser que el rey Salomón erigió para denotar precisamente el cruce por ese mar. Y la gente decía que eso era un mito. Aquí lo tenéis. Y la Peña de Horeb, un lugar que los textos dicen que salió agua donde no había, en tal cantidad que dio a beber a todos ellos. Pues aquí la tenéis, la peña partida. En distintas fotografías que hemos mostrado en todas las conferencias que hemos dado hasta ahora, se ve cómo el agua erosionó totalmente esta parte. ¿De dónde salió tanta agua? Pues el texto bíblico lo decía. Y el monte Sinaí, ¿sabéis que en la película se le da los 10 mandamientos a Moisés? Y que la Iglesia Católica dice que está en otro lugar. Pues no, no está en el otro lugar. Está, como dice el texto, en un lugar que ahora diríamos que es Arabia Saudita. Y mirad qué sucedió precisamente en esa cumbre, donde la Biblia dice que se le dan los 10 mandamientos a Moisés. Está carbonizada. El texto dice que Dios descendió allí con un fuego abrasador. Esto no está quemado con cerillas, ¿eh? Es roca, basalto, entre otras cosas. En el museo, ¿qué vemos? Aquí tenéis Ángel y nos va a explicar qué tuvo entre sus manos. Bueno, evidentemente esto no es madera, o sea que no puedo explicaros mucho. Pero sí que el director del museo me comentó que esta era una de las rocas que había en la cima del monte Sinaí. Sí que es verdad que parte de las rocas era algo de basalto, pero sí que ahí había otras rocas que estaban de negro en su exterior, pero al romperlas eran blancas por dentro, o era de otro color, más grisáceo. O sea que estaban carbonizadas en su exterior, pero no en su interior. O sea, no eran rocas negras en esencia, sino que se carbonizaron luego. Pues gracias. Él también las tuvo en sus manos.
Y además allí cuenta la Biblia de que se erigió un altar con, donde adoraban a un becerro de oro. Pues mirad, el lugar aún está y está vallado para que nadie entre allí, porque Arabia Saudita no permite la entrada a nadie en ese lugar. ¿Por qué creéis que es? Ya sabéis, ellos son musulmanes. Si aceptan esto, tienen que aceptar muchas otras cosas que no les interesa. Mirad incluso un petroglifo del becerro de oro dibujados alrededor del altar donde hacían sus adoraciones y sus sacrificios. Y se han hallado también inscripciones en hebreo antiguo en el desierto de Sinaí. Aquí tenéis más. ¿Veis la imagen de la derecha arriba? El candelabro de siete brazos, esculpido en roca, un petroglifo. Y otra inscripción en petroglifos. Esta la halló el doctor Kim, un señor coreano, que también trabaja más o menos dando pruebas de lo mismo que nosotros. Él estuvo en ese lugar y lo halló. Pero ¿sabéis? Ron Wyatt encontró también el Arca de la Alianza. ¿Sabéis la famosa arca de Indiana Jones en busca de la arca perdida? Pues bien, curiosamente fue en el mismo año. Y curiosamente fue en otro lugar totalmente distinto de donde Hollywood nos lo pintó. Aquí tenéis la explicación de qué estaba hecha el arca, para qué servía, quién podía tocar exclusivamente el arca. Eran levitas, una parte que se encargaba del sacerdocio entre las tribus de Israel. Y después de ver todos estos bíblicos que nos hablan precisamente de dónde el arca se puso al final, fue instalada en el templo de Salomón, en Jerusalén. Después llega un momento en que los ejércitos de Babilonia sitian Jerusalén, destruyen también el templo, pero el arca no se la llevan, porque no la encuentran. El arca de la alianza ya no estaba allí. Precisamente los textos bíblicos nos hacen referencia a que alguien se la llevó y la escondió. Esta es la ilustración del Arca de la Alianza, según la describió Ron Wyatt. ¿Y sabéis dónde está? Aquí lo tenéis, él excavando en el lugar. Está a los pies de la ladera del Monte Gólgota o del Calvario, en Jerusalén, fuera de murallas. Vais a ver distintas imágenes de los túneles que él excavaba con permiso del gobierno de Israel, que después no quisieron ni decir que conocían a Ron Wyatt. Él tuvo que presentar pruebas al respecto. Los agujeros que él iba cavando para pasar, ya veis de qué modos. Y él se regía por los textos bíblicos para hallar dónde estaba el Arca de la Alianza, entre otras cosas que encontraréis en las conferencias. Y esto es una granada de marfil perteneciente al primer templo de Jerusalén, hallada por Ron en la cueva de Sedequías, que es una de las cuevas que lleva precisamente al lugar donde está el Arca de la Alianza. Mirad una de las pruebas que él tuvo que mostrar, porque decían que no lo conocían de nada, que no le habían dado ni permisos a él de nada. Dan Bajat es el exdirector de Antigüedades de Jerusalén. Aquí tenéis a Ron Wyatt en el momento en que le estaba dando cosas, artefactos, que él encontró precisamente en ese lugar. ¿Y qué más encontró Ron Wyatt allí? Bien, he de deciros algo antes de entrar en este detalle. Ron Wyatt no sacó el arca a la luz, no pudo extraerla. Alguien le dijo que no podía ser. Pero el arca saldrá dentro relativamente de poco tiempo a la luz. Todos estos datos los encontraréis cuando entréis en nuestro blog oficial del Gran Engaño, porque allí está explicado todo con muchos detalles. Y entenderéis por qué el gobierno de Israel está escondiendo este hecho, entre otros. Aquí tenéis el monte Gólgota, o llamado también de la calavera. Mirad estas cavidades. ¿Entendéis por qué se llama de la calavera? Para la tradición católica, el monte de la calavera, donde fue crucificado Jesús, está en otro lugar. No era el lugar correcto, para variar, como tantas cosas. Este es el auténtico lugar del Monte Calavera. ¿Y qué hay allí, precisamente? Aquí lo tenéis a él, junto a uno de sus hijos, cavando en ese lugar de la crucifixión de Cristo. ¿Y sabéis qué encontró allí?
Esto que veis es la piedra que cubría el agujero cuadrado que es excavado en la roca de 60 centímetros de profundidad. Había tres agujeros. ¿Recordáis que el texto bíblico dice que la crucifixión Jesús estuvo en medio y dos ladrones a su lado? Pues los agujeros fueron hallados. Y esta roca es la que cubría como tapa ese lugar. ¿Sabéis? Cuando al crucificado se lo iba a poner en pie, a erigir la cruz, era arrastrada hasta que caía de repente en estos 60 centímetros. Imaginaos eso estando perforado. ¡Qué impacto, eh! Pues aquí tenéis a Ron cuando sostiene la tapa de piedra de ese agujero. Es el mismo que veis allí. Bien, este testimonio suyo personal viene dado por algo muy especial. Ron sabía de qué estaba hablando. Ron Wyatt, su profesión era anestesista. Conocía muy bien el tema de cromosomas, de cómo la sangre cuando se seca ya no hay nada a hacer. Pero a Ron alguien le dijo lo que debía hacer para que esa sangre pudiese ser analizada. Si queréis saber quién fue el que le dijo eso y qué más conclusiones se llegaron a sacar de todo esto, os recomiendo que entréis en la página oficial del Gran Engaño. Vais a ver con detalle todo lo que he dicho aquí, pero con mucho más detenimiento. Pero Ron aún halló algo más. La tumba de Jesucristo. No creáis que la tumba de Jesucristo está donde la Iglesia Católica está diciendo, donde el Papa fue precisamente esta semana anterior, en Tierra Santa. Y esta es la auténtica tumba. La tumba del jardín, conocida así. Muy cerca del monte Gólgota, a pocos metros de allí. ¿Sabéis que para ellos el sábado es día de reposo? Y no podían hacer nada de labor. Por tanto, el entierro tenía que ser muy rápido. Y así fue, porque les llegaba la puesta de sol del viernes. Entraba el sábado. Y esta fue una tumba que no era para él. Era para José de Arimatea, un hombre rico. Aquí la tenéis con más detalle. Esta ranura que veis en el suelo es por donde pasaba rodando esa gran piedra, como las que a veces vemos de molino, enorme, para tapar una entrada, y es la que se selló por los laterales con unos hierros que aún también se han analizado. Y ahora aquí tenéis el interior de la tumba. Aquí fue depositado el cuerpo de Cristo, que además se han podido comprobar cómo el albañil del momento tuvo que picar rápidamente a hacer la tumba más larga, porque Jesús era más alto que José de Arimatea, que le cedió su tumba. Pues bien, además os recomiendo que entréis en esta página, discoverynews.net, donde nosotros en el stand tenemos precisamente la publicación que antes de fallecer Ron Wyatt hizo para que todo el mundo pudiera tener resumidos sus hallazgos, con muchas pruebas. ¿Sabéis? Hay una entrevista póstuma de Ron Wyatt justo antes de morir de cáncer. Nosotros la pudimos emitir. Gracias a Dios, es impresionante su testimonio, cuando antes de morir sigue afirmando que todo lo que él dijo y mostró es cierto, por más cosas que decían sobre él. Aquí tenéis resumido este escrito con parte de lo que habéis visto hoy aquí. Es científicamente reconocido por una ciencia del tema de la muerte, de los momentos antes de morir, que justo en los minutos, horas, cuando ves la muerte cerca, hay una tendencia a la verdad. No se miente. No hay manera de que la persona que está muriendo mienta. Y eso está reconocido por una ciencia que ahora no recuerdo cómo se llama, creo que es algo de la agonía, que estudia esos momentos previos a la muerte. O sea que es muy interesante que él estando, porque cuando ves la entrevista está realmente mal, sufriendo por ese cáncer, y le cuesta coger hasta aire para decir lo que tiene que decir. Y hasta el último momento confirma todo, porque le vuelven a preguntar lo mismo, vuelve a contestar lo mismo. O sea que él estuvo allí, vio, tocó lo que explica.
Pues eso sí, la verdad es que cuando oís esa entrevista os pone los pelos de punta, porque todo esto que habéis visto es verdad. Y esto debe hacernos plantear muchas cosas. Si lo que ponen esos textos bíblicos es verdad, ¿por qué se intenta desmitificar a la Biblia? Se dice que todo es mitología, que solo son enseñanzas y que eso no sucedió. Que alguien aporte pruebas de verdad, si todo lo que hemos mostrado hoy no es cierto. Doy las gracias a la familia Wyatt, a sus colaboradores, muy directamente. También al autor de este libro, que os recomiendo, El Arca del Pacto, de Jorge Flefel Beiza, donde da detalles impresionantes. Él estuvo también con la viuda de Ron Wyatt, entrevistándola, dando datos muy interesantes. Y también el agradecimiento a Richard Reeves, del Museo Arqueológico Wyatt. Y todo esto nos va a servir para algo. Hemos visto cómo terminó Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Pues esto va a ser el enlace con el tema de mañana. Y os voy a leer solo un texto bíblico. Ya veis que no os he querido leer ni un texto bíblico. Además, contábamos con poco tiempo. Os he dicho, esta conferencia es para verla sin prejuicios, porque si hay prejuicios al respecto, no nos vamos a enterar de nada. Mateo 24, del 37 al 39. Son palabras de Jesús. Y dice: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Qué es esto? Jesús estaba hablando de su retorno, su segunda venida. ¿Sabéis que la Biblia está llena de profecías que apuntaban no solo a cosas del pasado, sino a cosas del presente, que cada semana en las conferencias estamos mostrando en noticias de actualidad? ¿Cómo lo corroboran? Pues además Jesús habló de que iba a volver. ¿Y sabéis qué va a suceder entonces? Mirad qué situación planteó él del momento de su retorno, entre muchas otras. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre, en un momento de corrupción, tal como estaba viviendo el mundo antediluviano. Mañana a las 5 vamos a tratar este tema, la fecha del fin del mundo. ¿Hay fecha para el fin del mundo? Tantas veces la gente ha hablado que si los mayas, que si quién, que si... Pues bien, mañana vamos a hablar cómo hay textos bíblicos que nos hacían referencia a que sí hay una fecha para esto. Pero no solo esto. Además, ¿qué sucede cuando se dice que el mundo se acaba? Mañana vais a ver qué cuentan esos textos. ¿Y otros? ¿De qué va a acontecer en esos momentos? Solo os digo una cosa. Falta pocos años para que veáis esto. Mañana a las 5 continuaremos. Muchas gracias.